Largaron el clásico invasor. Salen juntos, trata de hacer la delantera por fuera el 8, Mundanal. Estira tres cuartos de cuerpo, lo sigue el 5, Kravitz Lenny. Medio cuerpo en el medio, el 6, cerro largo. A tres cuartos de cuerpo por fuera, el 7, Great Spirit. Cuerpo y cuarto adentro, el 1, Dissidio. A la cabeza, el 2, Little Leca. Al pescuezo por fuera, el 4, Mr. Solís. Cruzan por primera frente al disco, van a girar la curva de los últimos 1800 de carrera. El puntero ahora es el número 5, Kravitz Lenny. El pescuezo de ventaja lo sigue por fuera el 8, Mundanal. Medio cuerpo adentro, corre el 6, el cerro largo. A tres cuartos de cuerpo por fuera el número 7, Great Spirit. Tres cuartos de cuerpo por dentro, el número 1, Dissidio. Estamos en la recta del frente. Hay lucha adelante, adentro Kravitz Lenny. Por fuera, Mundanal. Cuerpo y medio adentro, el 6, el cerro largo. A la cabeza el 7, Great Spirit. Cuerpo y medio por dentro el 1, Dissidio. Medio cuerpo abierto el 4, Mr. Solís. A dos cuerpos cierra marcha el 2, Little Leca. Descontado los primeros 1100 de carrera. Adentro corre Kravitz Lenny, la cabeza de ventaja lo sigue Mundanal. Cuerpo y cuarto por dentro, cerro largo. Medio cuerpo abierto, Great Spirit. Cuerpo y medio corre el 1, Dissidio. A la cabeza abierto, Mr. Solís. A medio cuerpo cierra marcha Little Leca en los últimos 850 adentro, Kravitz Lenny. Por fuera, Mundanal. A medio cuerpo adentro, cerro largo. A la cabeza pura por fuera, Great Spirit. Al pescuezo abierto, viene corriendo Mr. Solís, tres cuartos de cuerpo adentro. Dissidio a medio cuerpo, Little Leca cierra marcha. Los del clásico invasor hacen su ingreso a la recta final. Ganó el envión por dentro, cerro largo, medio cuerpo. Lo sigue Mundanal, abierto Great Spirit. En el medio corre Kravitz Lenny. Por dentro se viene el 1, Dissidio. Los últimos 350, Great Spirit la cabeza, lo sigue adentro Mundanal, tercero por dentro, cerro largo, cuarto queda Dissidio en los últimos 200 metros, Great Spirit, tres cuartos de cuerpo, lo sigue adentro Mundanal en los últimos 100 metros, Great Spirit, tres cuartos de cuerpo, lo sigue Mundanal en los últimos 20 metros, el 7, Great Spirit, cuerpo y medio, gana el clásico invasor y cruzaron el disco. Great Spirit se adjudicó el clásico invasor y voy a dialogar con su entrenador, Ricardo Bueno Colombo. Felicitaciones, Ricardo. Gran debut en la pista de césped para Great Spirit. Sí, muchas gracias. Realmente el caballo mostró que tiene apetidón para correr en la cancha de pasto también.
no solamente lo que expuso en la pista, sino también hablábamos fuera de micrófonos, el aval genético también decía de que podía tener una buena participación en esa cancha. Sí, la madre, una Now Ride, una yegua que corrió y entró segunda en grupo 1 en Brasil, en la distancia también, 2.000 metros, y sabíamos que teníamos esa posibilidad. Y quedó demostrado que al caballo le gusta la cancha firme. Las dos veces que perdemos ahí en las piedras, me parece que porque la cancha muy más profunda no le sirve mucho. ¿Qué viene aquí el más para Great Spirit? Creo que ahora lo vamos a dejar en la pasta. ¿Con quién quieres compartir el éxito? Con toda mi equipo, mi familia y con Bosco Ríos ahí en Fortaleza que nos está viendo ahora. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias.